Para que un libro cobre vida, no basta con una pluma inspirada. El recorrido que une a los autores con sus lectores abarca diferentes profesiones. Editores, imprenteros, libreros y bibliotecarios. Cada una de estas personas va transformando este circuito de acuerdo a las decisiones que toma día a día a la hora de desarrollar su oficio. En el camino de las letras vamos a conocer los métodos de trabajo de algunas de las figuras más representativas de la industria editorial. Aunque el de escritor sea uno de los oficios más antiguos del mundo, sigue conservando un halo de misterio. De la mano de Claudia Piñeiro, Pablo Ramos y el ensayista Horacio González, vamos a conocer qué se esconde detrás del trabajo cotidiano de un escritor. Todo lo que escribo aparece a partir de una imagen. Hay una imagen disparadora que es la que se me instala en la cabeza y esa imagen, digamos, uno no sabe o yo no sé ¿por qué es esa imagen y no otra? Porque tiene algo de la categoría de los sueños. Después se va despejando, empiezo a ver a los personajes, empiezo a entender cuál es el conflicto, cómo se mueven, cómo hablan. Y recién cuando tengo esa imagen ya en movimiento, como primera escena o como primera imagen disparadora, es que puedo pensar hacia dónde va esa historia y cómo termina. Tener un tema y ser el escritor de un tema no lo considero una cosa fácil. Ese es mi problema, ¿no? De modo que lo que uniría tanta heterogeneidad en las elecciones que uno hace para escribir algo sería el estilo. La tradición ensayística lo que hace es intervenir un poco traviesamente en esta idea serial donde muchos contribuyentes toman distintos aspectos de un tema y sentir que el tema está en elaboración a través de una conciencia colectiva. Carl Gustav Jung dice que la esencia espiritual de lo vivido es lo digno de ser narrado. En la palabra dignidad como que recae el gran filtro que yo tengo. Si lo que voy a contar como que tiene un futuro o determinada condición de chimento, no me interesa. Yo soy uno de esos escritores que recurre al prontuario, ¿no? Y de toda esa experiencia voy seleccionando cosas que me parecen que son dignas de ser narradas, ¿no? Yo no tengo mucho problema con la página en blanco, porque como tengo el oficio de guionista y el guionista de televisión no tiene más remedio que escribir 50 páginas de un día para otro y si te rebotan el capítulo tenés que volver a escribir. Tenemos un entrenamiento de oficio de escribir. Entonces, la escritura en sí misma me resulta mucho más rápida, a lo mejor, que a otros escritores que meditan mucho cada párrafo. Comenzar con la primera frase es un poco espantoso siempre, ¿no? Muchos lo dijeron, desde la famosa de Mallarmé hasta García Márquez, que dijo, todo depende, como en una partida de ajedrez, cómo mueves la primera ficha. Pues hay un momento indefinible que arranca algo, como si la ruta se despejara, pero no ocurre ni de inmediato y puede no ocurrir nunca. Si descartamos cualquier tipo de idea de los romanticismos más acentuados, es decir, inspiraciones provenientes de lugares inesperados y hasta diálogos con los dioses, bueno, si descartamos todo eso, evidentemente surge de un diálogo colectivo, pero ese diálogo colectivo tiene que tener un momento único, que es la decisión de escribir sobre un tema que implica muchas cosas. Básicamente vivo algo, después vivencio eso que viví, después generalmente trato de olvidarme de las cosas. Cuando no las soporto más me pongo a escribir y ahí sale algo, a veces con bastante forma, a veces no, sin embargo, eso que sale trata de componer una dirección. Si esa dirección coincide con mi motivación y es factible de contar en una estructura dramática que sería, o poética, que sería un cuento, ya me siento a escribir el segundo borrador con la conciencia de que voy a escribir un cuento. ¿Y cómo lo hago? Hacia el final. En vez de no saber hacia dónde voy, yo no sé desde dónde vengo. Si algo tiene el ensayo es que no elegís escribir ensayos. Esa elección es una especie de misterio que nace con
el desorden de tu vida, digamos. Nace con la glotonería por abarcar distintos temas y estar permanentemente insatisfecho con el lenguaje que tenés. Para este oficio no hay títulos ni certificados y el camino que se recorre suele ser largo y sinuoso. ¿Cómo se hace un escritor? ¿Qué conocimientos y destrezas tiene que adquirir a lo largo de su aprendizaje? Claudia Piñeiro y Pablo Ramos nos cuentan qué es lo que hacían antes de dedicarse a la literatura y cómo fue que se dieron cuenta que podían llegar a ser escritores. Además, nos hablan del rol central que tienen los talleres literarios a la hora de desarrollar textos. Trabajé de todo lo que se puedan imaginar. Fui canillita, fui pintor, fui bobinador, fui colectivero, fui camionero, fui taxista. De todo lo que te puedas imaginar. Y de todo aprendí. En mi casa suelo hacer todas las cosas y me encanta el trabajo manual. Eso es bastante bueno. Yo soy contadora, estudié Ciencias Económicas en la Universidad Pública, en la UBA, en la Facultad de Ciencias Económicas. Trabajé como contadora mucho tiempo. No era feliz haciendo ese trabajo y empecé a prepararme como guionista. Empecé a hacer cursos de guión, sobre todo con María Inés Andrés, que era una gran formadora de guionistas en aquella época. Y empecé a conseguir trabajo como de escritura gráfica en revistas. Trabajé en Emanuel con Oscar Blota y en otras revistas femeninas que él tenía en su editorial. Y trabajé muchos años como guionista de televisión, que me daba un sueldo bastante menor que el que yo ganaba como contadora, pero que me permitía subsistir y ahí sí dar el paso de una actividad a la otra, ¿no? Empecé a leer porque estaba en la calle. Me estaba yendo bastante mal y me iba a la biblioteca del Congreso, que en aquella época estaba abierta 24 horas y siempre a las 10 de la noche te daban un sándwich y un té. Medio que iba por el sándwich y el té y empecé a leer y me enganché con la lectura. Y escribir concretamente empecé en la cárcel de Caseros, cuando asistí a mi primera reunión de Alcohólicos Anónimos. Ahí había una persona, Mario Sec, y yo le hablaba todo el tiempo de mis problemas. Y un día me dijo, loco, no te aguanto más. ¿Por qué no lo escribí que hablando sos insoportable? Y lo escribí. Empecé a escribir como una biografía. Inventé recetas. Empecé a escribir un plan de fuga basado en el herrumbre. Boludeces, ¿no? Hasta que empecé a escribir sobre lo que a mí me pasaba. Creo que la primera vez que me pensé escritora fue justamente con esa novela erótica. Yo la mandé a un concurso que era La Sonrisa Vertical de la editorial Tusquets en España. Y un día me llega por correo una carta que dice que me invitan a la fiesta de premiación porque soy una de las 10 finalistas. Y ese fue el primer espejo de haber escrito algo que alguien me devuelve diciendo, ah, bueno, no estaba tan mal. Si mandás un concurso donde hay 300 novelas y quedás entre las 10 finalistas, a lo mejor si te esforzás, si trabajás, si le pones garra a esto, a lo mejor algún día sos escritora. Enseguida me di cuenta que me salía bien. O que me salía, no sé, por supuesto lleno de errores y hice taller, pero me di cuenta que por primera vez algo no me aburría, algo me enganchaba, algo me salía. Que podía vengarme, que podía, esto que dice Freud, ¿no? Fantasear lo que antes hacía y era una perversidad. Fantasearlo no es una perversidad, es una neurosis como cualquiera. Entonces, me puse a escribir y no paré. A mí me pasó que había una pulsión hacia la escritura, una pulsión hacia expresarme por la palabra escrita más que por la palabra hablada. Entonces, lo que tuve que hacer es leer mucho para poder escribir literatura y poder escribir cada vez mejor dentro de lo posible, dentro de mis posibilidades, porque nadie que no lea mucho puede escribir. Pero la necesidad fue anterior. Yo creo que hay una necesidad también para muchos escritores casi ontológica, casi del ser, que si no escribís no sos la persona que sos. Necesitas escribir para ser quien sos. Hay algo de un inicio a la religiosidad del querer ser leído en todo lo que uno hace, ¿no? De todas maneras es posible negarlo, es posible hacer una escena de indiferencia, yo la suelo hacer. Por ejemplo, Borges, que no diría que es el autor más leído de la Argentina, pero el más conocido, sí. Y si sos muy conocido, tenés que ser muy leído, ¿no? De la misma manera que sos conocido, porque fue mucho la televisión, Borges, a reírse de las preguntas de los periodistas, de todo. Borges es irónico. Y la lectura de Borges sigue siendo una lectura, pues una lectura que exige leer los mecanismos de producción de un texto,
que a la manera de ficción dentro de la ficción está siempre contenidos en Borges. Entonces ahí tenés un nombre, que es el nombre máximo de la literatura argentina, cuya influencia sigue hasta hoy y que sin embargo es mucho más citado que leído y cuya lectura es una lectura que va al fondo de lo que significa escribir. Yo creo profundamente en los talleres literarios y si el que los coordina es una persona, es un escritor que me gusta y es consciente. Fui al de Abelardo Castillo y al de Liliana Hecker y yo doy talleres. Lo que primero encontrás es un lugar de pertenencia. Y lo segundo que entendés es que la literatura es un hecho colectivo, que hace falta la mirada del otro. Yo creo que uno escribe cada vez leyendo más y entendiendo lo que lee, y para eso sirven mucho los talleres de escritura cuando vos tenés maestros que te orientan en eso, ¿no? Guillermo Saccomanno en ese sentido es un gran orientador de la lectura, y no es que todo el mundo tiene que leer lo mismo, él tiene como un listado de 100 libros que tenés que leer, pero además sabe decirle a cada participante de ese taller, según lo que está escribiendo, según la forma de literatura que quiere hacer, qué le convendría leer. La literatura es un arte que necesita ser pensado todo el tiempo, es sobre todo la narrativa, sobre todo el cuento, la novela. Son sobre todo estructura y la estructura se construye en rigores casi científicos. Entonces es muy importante poder ser crítico. Que otros escuchen por primera vez tu texto y vos poder ser receptivo, poder escuchar esa devolución y tomar de eso lo que te sirve y dejar lo que no te sirve sin sentirte afectado. Pero es la única manera de aprender, ¿no? De escuchar del otro cómo leyó algo que vos escribiste y a lo mejor querías que se leyeran de otra manera. Cuando tuve la suerte de los premios y que me publicaran y empecé a escribir, hay un diario mío que dice, gané un premio, no lo podía creer. ¿Será que soy escritor? Y pongo, ¿qué voy a escribir ahora que soy escritor? Fíjate vos qué pregunta interesante. La respuesta fue, jamás sentirme escritor a la hora de escribir. Siempre Pablito escribe. La redacción y la corrección son los procesos por los cuales los escritores tallan y pulen sus obras literarias. No se trata solamente de corregir sintaxis, gramática u ortografía. Se trata de darle a la obra una coherencia y una cohesión que permitan conmover al lector, generando un puente entre el autor y quien lo está leyendo. Es evidente que hablar de la artesanía del escribir es hablar de cómo el juego de ideas tiene algo de secreto, digamos, pero en realidad es una entidad pública donde se cotejan personas y estilos permanentemente, y los utensilios son el modo de usar una metáfora, el modo de tirarse a una simplicidad que exige mucha reflexión, o el modo, que es mi caso, por ejemplo, de luchar para que se entienda un poco más y sin embargo me conformo diciendo, y bueno, debe haber un género que sea el género más espeso, con más espesura. Por este proceso que tengo de dejar la primera imagen en la cabeza mucho tiempo, me pasa que cuando me pongo a escribir, yo ya tengo avanzado en mi cabeza mucho de esa novela. Lo que pasa cuando uno escribe es que a veces es la única manera de probar si funciona. O sea, que uno piense la estructura no quiere decir que después va a funcionar. Entonces sucede que a veces empezás a escribir con esa estructura y te das cuenta que no funciona y la tenés que cambiar. La estructura de la novela es algo que yo creo que hay que pensar en el inicio. Es una de las pocas cosas que uno tiene que tener claro en el inicio, porque la estructura es el sostén. Escribir es buscar. Eso que yo siento es una pregunta que hay que formularla, escribiendo de determinada manera. Yo siempre hablo del yo literario. Yo organizo un ego experimental que cumple las expectativas del texto o las expectativas de mi motivación frente a lo que viví y voy a escribir. Escribo mucho con alusiones indirectas, presuponiendo un lector que va a percibir qué es lo que está siendo aludido. Entonces esa confianza en la percepción adicional del lector no siempre es adecuada. Cuando falla, escribiste una frase ininteligible. Entonces, mi método es usar eso, pero exponerme a que falle mucho. El trabajo del escritor, o el 99% del trabajo de un escritor sobre un texto, o sobre el primer texto, que yo considero solo un mal necesario, es motivación, contexto y estructura. La motivación se trabaja con el diario personal. Yo llevo un diario personal y me cuestiono mi actitud frente a determinados hechos y determinadas personas. El contexto es lo único que elige el escritor, y bueno, voy a contar mi relación con mi padre durante los 2 días de velorio de mi padre. Y la estructura es todo lo que entra en ese contexto.
La voz se va encontrando a medida que se va escribiendo. Por eso yo estoy todo el tiempo corrigiendo hacia atrás. Porque hay un tono y hay una voz que solo se encuentra avanzadas las páginas. Y además, si hay muchos personajes, cada uno tiene su propia voz. Son diferencias sutiles a veces. Pero es importante como ir manejando bien todas esas voces, ¿no? Si querés redactar bien, es sencillo. Ni gerundios, ni participios, ni adverbios terminados en mente. Trata de no de hacer frases cortas, trata de no terminar una oración en un verbo en infinitivo. Pero igual, Roberto Ahlers es el escritor que cualquier maestra de escuela puede corregir, pero ningún otro escritor argentino pudo igualar. Yo creo, como David Lodge, que la novela es una excusa para descubrir la conciencia de los personajes. Dice lo mismo McKee, que es un gran clínico de guiones cinematográficos. Él dice que, en definitiva, la trama lo único que hace es poner abismos, situaciones frente a un personaje para que ese personaje nos muestre quién es. Porque no importa si el personaje es alto, bajo, gordo o flaco, si eso no hace a una cuestión narrativa, sino que qué decisión va a tomar ante una situación inesperada, abismal, etcétera. Ahí vamos a saber quién es el personaje. Entonces la trama, en definitiva, está para conocer a los personajes. Y a mí lo que más me interesa de la novela son los personajes. Pero contarle al otro esos personajes de manera que el suspenso los atrape para seguir queriendo saber quiénes son y qué van a hacer ante determinadas circunstancias. Si un escritor se olvida del lenguaje y escribe desde el personaje hacia el lenguaje, desde adentro del personaje, casi como un actor compondría un personaje, yo creo que no hay posibilidad de que erre el tiro, ¿no? En general yo escribo cronológicamente, pero no siempre es así. Por ejemplo, en La viuda de los Cuevas yo empecé escribiendo relatos que luego me di cuenta que pertenecían a un mismo mundo, que era el mundo este de ese country en la década de los 90. Entonces, Las viudas de los Cuevas tienen una estructura como de miniserie. Entonces esa no la hice cronológicamente, sino que tenía distintos relatos que después ordené a la manera de las escaletas de cine, donde uno pone en papelitos las escenas o los capítulos, en este caso, y los vas ordenando en función a que acá hay demasiado exterior, acá hay demasiado interior, acá está demasiado este personaje, acá no. Entonces se le busca un equilibrio en esa escaleta. Después, para otras novelas fue absolutamente cronológica, pero para muchas pasa que en esa cosa cronológica a veces avanzás mucho con una línea y te empezás a dar cuenta que se está desequilibrando, o porque te abandonaste demasiado una línea secundaria, o porque una línea secundaria se puso por encima de la principal. Entonces de nuevo volvés a hacer surcidos y bordados, ¿no? Volvés a cambiar de lugar textos para que ese equilibrio se mantenga. Yo escribí un ensayo que se llama La teoría de los dos silencios, porque considero que el arte, todo tipo de arte, va desde un silencio hasta otro. Por ejemplo, si me pongo a escuchar una sinfonía, hago silencio, empieza la música y en algún momento va a terminar. El hecho estético es la medida emocional que hay, la distancia emocional que hay y profundamente reflexiva e intrínseca al primer silencio, pero del segundo silencio. Esa distancia, ese segundo silencio más propio, más consciente, es un sistema perfecto que funciona y que te salva de la duda que conlleva el discurso oral, de la duda permanente, ¿no? Y de la improvisación permanente, ¿no? Un libro es producto de todos los libros que leíste antes, sin la menor duda. ¿Cómo haces para que ni esa lectura aparezca abrumadora y te digan, pero al final no agregaste nada? Te la pasaste citando a todos aquellos que leíste. Es un buen registro de todo lo que leíste, pero decime algo tuyo. Bueno, ¿qué es ese algo tuyo? Borges lo resolvía homenajeando en broma al plagio. O sea, el autor que dijo más, que había plagiado a la cultura universal, terminó siendo el más original, ¿no? El tema si estás plagiando o no es muy importante, porque alrededor tuyo hay un montón de personas que escribieron. Tu angustia si lo hicieron mejor de lo que lo vas a hacer vos. Entonces tenés que ver cómo los incorporás. Los escritores pasan mucho tiempo retocando sus palabras, tanto que una vez Borges dijo que publicar era la única manera de dejar de corregir. Y en esa habilidad, en el dominio de las palabras, se encuentra el saber que los escritores tienen para aportar a la sociedad.
nosotros lo que sabemos hacer es trabajar con la palabra. Entonces, ¿qué podemos aportar a la sociedad a través de eso, de trabajar con la palabra, además de nuestros libros? Me parece que hay mucho que tiene que ver con enseñarle al otro cómo se puede manipular un discurso, cómo se puede usar una palabra en vez de otra para producir un efecto, cómo se puede elegir solo un punto de vista para que la realidad se mire desde ese lugar y no desde los múltiples puntos de vista en que se puede mirar una situación. Me parece que eso ha traído mucho problema dentro de la sociedad y lo sigue trayendo, ¿no? Esa cosa de que los lugares o las posiciones son irreductibles. Esto es así porque lo miro desde acá. Pero si yo corro el ángulo y lo miro desde acá, es diferente. La ilusión de los medios de comunicación de masas es que tiene que haber una línea de comprensión única. Es un imposible, pero no es imposible decirlo, ni es imposible que esos 5 millones forjen un gran sentido común. Ahora, me parece que la escritura, la literatura, y mucho más cuando vas a la televisión, tiene el sentido de jugar un poco con ese sentido común, que es un gran bloque histórico. Es como hablan millones de personas en un momento de una misma manera. Poner una pequeña agujita envenenada, y me parece que eso es un juego que la televisión debería promover incluso, porque si no se muere ella misma. Valoro mucho la biblioteca y valoro mucho, como buen proletario que soy, la posibilidad de aprender. Para mí leer es aprender también, no es solamente entretenerme. Trato de pensar en lo que estoy leyendo, por más que sea una historia de ficción, pero trato de... Me parece que te enseña algo, que te deja... La buena literatura te deja siempre algo, no es inútil. Me parece que si sacamos el concepto de utilidad del capitalismo, me parece que es útil para el alma de las personas leer, y cada vez que publico un libro y alguien me dice que le hizo bien o que fue importante para esa persona, me siento bastante mejor conmigo mismo. Hoy conocimos a los escritores, quienes con sus ideas y creaciones dan origen al mundo literario. Sigamos recorriendo juntos el camino de las letras.